La última revisión del precio se hizo en el 2010. En ese entonces se fijó que el productor lácteo debía recibir como mínimo 39 centavos por cada litro de leche. El sector ganadero solicitó un incremento al Ministerio de Agricultura y Ganadería porque los costos de producción aumentaron en un 20%. Mediante acuerdo ministerial se concedió un incremento de 3 centavos. Esto quiere decir que al productor deberá pagársele 42 centavos de base más el pago por componentes, calidad higiénica y calidad sanitaria. La medida satisface al sector, aunque dicen que el alza todavía no cubre sus necesidades. De hecho, sí hay una brecha todavía, pero lógicamente los ganaderos daremos el mayor esfuerzo para poder cubrir eso. Esta decisión se traduce en un incremento de 5 centavos en el precio de venta al público del litro de leche cruda. En las tiendas, las fundas de leche ya se comercializan a 80 centavos. Hay mucha gente que no están en posibilidades de poder comprar, entonces eso también les hace que disminuyan las ventas y compren menos también, pues. Las niñas toman todos los días leche, pues, en la escuela, para los desayunos. Entonces sí va a estar un poquito duro. La subsecretaria de Ganadería, Margot Hernández, precisó que la regulación no se extiende a la leche envasada en otras presentaciones ni a los derivados lácteos. Está indexada la leche de mayor consumo y que va hacia los la población más vulnerable del país, que es la que consume la leche UHT en funda. Los otros productos tienen valor agregado y tienen no están dentro de esta indexación. Agrocalidad se encargará de realizar operativos de control de precios desde esta semana y también tomará muestras en percha para garantizar la calidad de los productos. Las denuncias ciudadanas se recetarán en el Ministerio de Industrias, en el Departamento de Defensa al Consumidor. Vanessa Hervás, Ecuador TV, su televisión pública.